buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos desde la Defensoría del Pueblo, su defensor Alejandro Amor, su subsecretario de Descentralización Ignacio Domínguez, dentro de cuya subsecretaría se encuentra la Dirección de Villas, que me toca a mí conducir. Agradecemos la invitación al Observatorio de la Innovación Social de acá de la Facultad de Ciencias Económicas y a la Sociedad Central de Arquitectos. Y también agradecer acá a los amigos, compañeros, colegas de este panel, en el sentido de que nosotros desde la Defensoría del Pueblo poder transmitir nuestra experiencia es una forma de reconocer que hemos logrado instalar a la Defensoría como un actor que tiene incidencia en los procesos que transitan o se disparan en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Me pidieron a mí que plantearan en este foro tres puntos. La innovación que representa para la Defensoría del Pueblo haber creado esta área y lo que podríamos denominar como innovación, y en ese caso que sea traducible a otros organismos o a otras defensorías. Por otro lado, un diagnóstico y por último, desafíos que entendemos aún pendientes. En primer lugar, como marco institucional, mencionar que la Defensoría es un organismo con rango constitucional creado por la Ley 3, cuya misión es la defensa, protección y promoción de derechos de todas las personas que viven o transitan por la Ciudad de Buenos Aires, y en ese marco controla tanto al gobierno de la ciudad, al Poder Ejecutivo, como a las empresas prestadoras de servicios públicos. En ese marco, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, al asumir en marzo del 2014, planteó una fuerte política de descentralización del organismo, es decir, que además de tener su sede central, en este caso en la calle Belgrano al 600, también tuviera sedes y presencia institucional en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente estamos en poquito arriba de 30 sedes de la Defensoría en toda la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese marco de la política de descentralización, como organismo que defiende, protege y promueve derechos, la obligación o el mandato de tener que estar en estos barrios donde los derechos históricamente o estructuralmente están más vulnerados. Entonces, en esa tónica, con ese prisma, Alejandro Amor planteó la Defensoría del Pueblo en Villas. Y básicamente la innovación para nosotros, estos son algunos datos que por ahí ya han comentado quienes me precedieron en el uso de la palabra, por ahí rescatar uno, que digamos la población de la ciudad hace 50 años se mantiene estable, mientras que en Villas ha crecido. Los datos intercensales entre el 2001 y 2010 muestran que en el único lugar donde la población ha crecido es en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, al ser un 10% aproximadamente de la población de la ciudad, claramente hay que tener una política para con ese sector. Bueno, estas son las sedes que tenemos de la Defensoría en Villas. Y aquí lo que representa la innovación para nosotros fue básicamente tener que crear un área de trabajo con un anclaje territorial. No es que la Defensoría del Pueblo no haya tenido antecedentes de trabajo en Villas. Claramente las defensoras del pueblo que nos precedieron, tanto Alicia Oliveira como Alicia Pierini, generaron un piso y un desarrollo y un prestigio mismo para nuestro organismo en relación a la política y a la mirada sobre Villas. Lo que nosotros hicimos desde la gestión que nos toca conducir fue incorporarle una lógica territorial, es decir, llevar el organismo con presencia institucional dentro de las villas. Y para eso nosotros identificamos un primer acuerdo que es fundamental para trabajar dentro de las villas, que es vincularnos con los actores que son referentes del territorio, que viven en el territorio, que lo conocen, porque en un punto nosotros podemos llegar con todos nuestros saberes, nuestro conocimiento, nuestras competencias institucionales, pero cumplimos un horario y después nos vamos. Entonces, para nosotros es muy importante
Y en eso identificamos dos actores. Por un lado, las juntas vecinales, las representaciones barriales, sean estas barrios que tienen un presidente o un cuerpo de delegados, pero entendemos que es muy importante cuidar esa institucionalidad, y en algunos casos hay referentes históricos, legítimos, que pueden no ser delegados o miembros de una comisión vecinal, pero sí son referentes históricos, así que para nosotros eso es muy importante, y no lo digo por estar al lado de uno de ellos, sino porque realmente lo creemos. Y en segundo lugar, con las parroquias dentro de los barrios. Porque entendemos también que las iglesias, las parroquias, los curas villeros en un punto, y sobre todo en este último tiempo, pero también con una mirada histórica, representan una institución que tiene un anclaje con legitimidad, con un anclaje histórico y también un lugar de neutralidad. Entonces, para nosotros eso fue algo importante. En esto decía que para nosotros innovar fue crear un área de trabajo, y en eso planteamos un esquema de intervención que contempla tres niveles: individual, grupal y colectivo. Lo individual básicamente tiene que ver con la demanda espontánea de un vecino o vecina que llega a una sede nuestra, y su problemática, su planteo, su reclamo puede ser de cualquier índole, sea de un turno en un hospital que se demora, o documentación que se ha perdido y tiene que volver a tramitar desde un DNI a partidas de nacimiento, o cualquier tipo de demanda espontánea, individual. Lo grupal tiene que ver con el acompañamiento con talleres de promoción de derechos a organizaciones que lo solicitan o organizaciones con las que construimos un vínculo, y esos talleres pueden ser de género, de tercera edad, de formalización laboral, de cualquier tipo, de acuerdo a todas las áreas que tiene la Defensoría del Pueblo. Y por último, lo colectivo, que tiene que ver con aquellas problemáticas en las que hay derechos vulnerados de manera estructural. Y esto tiene que ver con el hecho de ser barrios informales o barrios no urbanizados. Entonces, en esos tres niveles es que trabajamos con nuestras sedes en villas. Claramente están en relación y en vínculo entre sí. Nosotros no podemos... Acá está algunos ejemplos que ahora desarrollo de los componentes que trabajamos en lo colectivo, pero si nosotros en nuestro nivel individual viene una persona y nos dice no sé cómo usar el sistema de inscripción online para inscribir a mi hijo en primer grado, nosotros no le podemos responder, no estamos estudiando un modelo de urbanización o un plan, un master plan. La legitimidad se juega en eso. La legitimidad de la Defensoría en el territorio se juega en responder, resolver o acompañar a la resolución de cuestiones individuales, particulares, o la legitimidad también se juega en cómo nos vinculamos con organizaciones que están en los barrios, que nos piden acompañarlos en un taller o un asesoramiento sobre un determinado tema. Entonces, para nosotros es muy importante el diálogo y el ida y vuelta entre estos tres niveles. Bueno, por mencionar componentes de lo colectivo, que por ahí hago un poquito más de eje en esto, porque tiene que ver con, me parece, para ir a tono con el panel, hay compañeros del IBC, de ASIG, del Centro de Estudios de Ciudades, como Adriana Clemente, Carlos Pisoni, Pitu. Bueno, en lo colectivo nosotros nos dividimos en cuatro ejes. Por un lado, la integración social urbana, servicios públicos, representación barrial y promoción de derechos. Y eso está cortado transversalmente con la comunicación comunitaria. En lo que es integración social urbana, nosotros tomamos el planteo en el 2014 de que había que pasar de un paradigma de la urbanización a un paradigma de integración social urbana, y es por eso que en el 2015, principios del 2015, haciendo uso de la competencia del defensor de su iniciativa legislativa, presentamos un proyecto de ley por la integración social urbana de todos los barrios. Y vimos bien que eso fuera tomado por la actual gestión del gobierno de la ciudad. En lo que hace a los procesos de integración social urbana y a cuestiones colectivas y estructurales, participamos como veedores en censos que realiza tanto el Instituto de la Vivienda como otros organismos, pero fundamentalmente el Instituto de la Vivienda.
Obviamente participamos también en las mesas de gestión participativa que antes Martín Mota describía, en todos los barrios donde hay procesos de urbanización, que entendemos también que tienen distintas mecánicas dentro de una matriz común, pero participamos en las mesas de gestión participativa, también en las mesas técnicas que se desprenden de las mesas de gestión participativa, y bueno, obviamente participamos también recorridas desde nuestras sedes y demás, y ahí está la problemática de inquilinos como un tema dentro de los cuales, al trabajar la integración social urbana, naturalmente llega. En segundo lugar, otro componente es el de servicios públicos. Generamos un hecho, es que habíamos generado una mesa de riesgo eléctrico que la estamos reconfigurando ahora. Y quisiera mencionar ahí el monitor de servicios públicos, que tal vez Adriana lo podría explicar seguramente mejor que yo, o Domingo Rizzo Patrón, que me ha invitado a esta actividad, por trabajarlo concretamente, y que después lo paso a desarrollar, pero entendemos nosotros el nudo de servicios públicos como un elemento fundamental al hablar de integración social urbana. Paradójicamente es una zona gris donde se solapan intervenciones o en muchos puntos quedan vacías las intervenciones. Entonces, toda la problemática de servicios públicos de agua, luz, cloaca, telefonía, internet, comunicación, correo, es un nudo que entendemos que hay que avanzar, y por eso es que en materia de innovación hemos hecho un convenio desde la Defensoría con el Centro de Estudios de Ciudad, que preside Adriana Clemente, para crear una herramienta, para crear una app, básicamente, como así tienen Caminos de la Villa, para poder medir el funcionamiento de esos servicios públicos. Ahora paso a describirlo brevemente. Y después un eje de lo colectivo que tiene que ver con la representación barrial. Para nosotros es muy importante reconocer las capacidades que los barrios tienen, la historia que los barrios tienen, el conocimiento que los barrios tienen, y sobre el cual desde distintos lugares, organismos de defensa, el Ejecutivo, universidades, nos apoyamos y acompañamos esos procesos. Entonces, para ello, la representación barrial y el trabajo con los cuerpos delegados, acompañarlos en las elecciones, acompañar que ellos tengan lugares de interlocución y de llevar sus planteos es muy importante. Y bueno, decía que esto tiene un corte transversal con la comunicación comunitaria, porque tenemos programas de radio en dos barrios, en los barrios donde tenemos sedes, y podemos tener un programa de radio. En muchas villas hay radios comunitarias. Tenemos un programa que se llama Tenés Quien Te Defienda, y hoy en día estamos en 10 radios comunitarias. El monitor de servicios públicos lo tenemos como una herramienta que como organismo de defensa, protección y promoción de derechos nos permite hacernos de la información para poder llevarlo tanto al gobierno de la ciudad como a las empresas prestadoras de servicios públicos. Desde un piso, digamos, que generamos, lo vamos actualizando año a año. Medimos electricidad, agua, cloaca y pluviales e internet. Esto es un cuadrito hecho por la gente del SEC que muestra, que es muy gráfico, cómo en la ciudad formal es más rápida la gestión o son menos los actores que intervienen. Por ejemplo, en agua, AISA, no sé, o el ente, el ERAS, y en la ciudad informal ya se agregan muchos más actores, hay muchas más manos, tanto para la resolución como para el trabajo cotidiano. Entonces, nada, explica un poco la superposición de intervenciones. Acá están los barrios donde hemos desarrollado el monitor desde el 2017. Y bueno, para cerrar, diagnóstico y desafíos. Nosotros en el diagnóstico vemos un salto cualitativo del 2015 en adelante en la intervención del gobierno de la ciudad en relación a villas. En el periodo 2014, que nos tocó a nosotros asumir en la Defensoría, pero si se quiere mirado un poquito más en perspectiva histórica, del 2007, no había tanta presencia institucional como si en el 2015 empezó a haber. Básicamente se crearon organismos, o se dispuso de mayor presupuesto, o se dispuso de mayores equipos y de mayor presencia institucional en los territorios.
Entonces eso marca, hace una divisoria de aguas interna dentro de dos gestiones distintas, pero de un mismo color político. Dentro de ello también vemos que como diagnóstico hay distintas modalidades de intervención. Creemos en eso, que habría que caminar hacia un esquema uniforme por parte del Ejecutivo. Tranquilamente se puede sostener la Secretaría que trabaja en la 31 y el IBC, que si bien su eje es vivienda, ha desarrollado o ha ampliado a otros ámbitos su desarrollo, pero creemos que debería pensarse en una misma matriz que obviamente, como decía Martín, contemple particularidades en cada proceso o proyecto, en ese ida y vuelta, pero hay una matriz que debería ser uniforme, porque se nota una desarticulación en las políticas, no solo de los actores de los actores institucionales que conducen y coordinan los procesos de integración social urbana, sino en las demás áreas que tienen que acompañar eso, sea el Ministerio de Educación, sea el Ministerio de Salud, sea otras áreas del gobierno de la ciudad, se nota una desarticulación. Salió. Y por último, los desafíos. Nosotros creemos que habría que pensar en términos de piso mínimo, pisos mínimos sobre los cuales no hay que retroceder o que hay que dejar bien en claro. Piso mínimo que es necesario en la tercera ciudad más rica de América Latina o la más rica del país, donde se están desarrollando procesos de integración social urbana que vemos bien, que se pueden mejorar, siempre son perfectibles, pero que se están desarrollando. Ahora bien, en esa misma ciudad no puede ser que haya barrios, o mismo, por ejemplo, Rodrigo Bueno, barrio que tiene vivienda nueva, urbanización, este fin de semana hubo un polo gastronómico y demás, pero muchas veces en la manzana 3 del barrio histórico hay problemas de agua. Entonces hay un piso mínimo, sea de servicios públicos, sea de documentación que salvaguarde la identidad de la gente que vive, de vacantes escolares, de salud pública, un piso mínimo que la ciudad más pujante y más rica de la Argentina no puede bajar o no puede retroceder. Por otro lado, otro desafío. En términos de representación barrial, creemos que poco a poco habría que transitar hacia un esquema donde los delegados y representantes barriales salgan de la órbita de la justicia que prorroga sus mandatos o que dice cuándo son unas elecciones u otras. Tienen que ir hacia un camino de integrarse al esquema general de la ciudad. Y en un futuro, esto claramente no se hace de la noche a la mañana, pero en un futuro hasta podrían ser parte o de las comunas o inmiscuirse con el resto de la ciudad. Si hablamos de integración social urbana, bueno, son parte de la ciudad. Yo vivo en Flores y no tengo un delegado por mi manzana, no tengo un presidente de mi cuadra, sino que soy un vecino más de ese barrio. Bueno, las villas deberían ir hacia eso. Para eso un primer paso es que salgan del el esquema de judicialización que tienen sus mandatos. Y también creemos que hay que tener una mirada como desafío metropolitana. Las problemáticas de las villas de la ciudad no son distintas a las del área metropolitana. Las grandes ciudades del mundo se piensan cada vez más en términos metropolitanos. Entendemos que tanto las problemáticas como la resolución de esas problemáticas tienen que tener al menos una mirada metropolitana. Nosotros creímos que en esta gestión, que tenían un mismo color político la provincia como la ciudad, iba a haber algunas acciones transversales y no las vimos. Entendemos que no es fácil, claramente, pero entendemos que esa tiene que ser un ordenador. Y por último, está la problemática de los inquilinos, que antes fue, yo la he mencionado, que eso evidentemente es difícil encontrarle, como se dice, el agujero al mate, pero es el eslabón más débil dentro de una cadena que es débil, que es la población que vive en las villas de la ciudad. Bueno, dentro de esa población que está estratificada, que no es homogénea, el eslabón más débil son los inquilinos. En eso Martín, nosotros por tenerlo acá, él ha estado en muchos MGP y ha conducido el proceso que exitosamente se lleva adelante en Villa 20, y no es un tema ajeno y no es un tema que se le dé la espalda, y eso es bueno.
Pero por otro lado también tenemos que, de manera conjunta, colectiva y desde distintos sectores, pensar una salida, una solución para los inquilinos, porque es el eslabón más débil de la cadena. Bueno, con eso hacemos la presentación de lo que para nosotros ha representado una innovación dentro de la Defensoría, y que tratamos de trabajarla con otras defensorías del país, o por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, también una mirada de diagnóstico y de desafíos para adelante. Muchas gracias. Gracias, Federica. For more than 350 years, we are manufacturers and distributors. We design materials and solutions that have a tangible, positive impact on people's lives. The world. We are a worldwide, multi-local organization with a global ambition to protect our planet and invent a more sustainable future. A better, dedicated with continuously improving and innovating. We care about our employees, our customers, and our communities. Home. We build places that spark dreams and aspirations. And we work every day to make the world a more beautiful and more sustainable home for us all to live in. Making the world a better home. That's our purpose. Casa es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies.